momento que tiene que ver con el tapabocas, uh-huh, barbijo, cubreboca, decirle como quiera. Sí. Ahí está, en el centro de la polémica, de la charla, de la discusión de la mesa, porque se evalúa si tiene que dejar de usarse o no. Siempre, ¿cómo nos gusta polarizar, no? ¿Barbijo sí, barbijo no? La grieta del barbijo, señoras y señores. Tenemos a la ministra de Salud, Ana María Nadal, que se refirió al tema. Nosotros vamos a promover, los estamos evaluando, estamos de cara al invierno, hay un aumento de enfermedades respiratorias, no solo COVID, sino hay mucha gripe, hay circulación. Siempre vamos a promover el uso del barbijo en el nivel personal. Estamos evaluando la posibilidad de retirarlo, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, vuelvo a decir, de muchos casos de gripe en la provincia, si es oportuno retirarlo hoy en los espacios cerrados. ¿Cuándo sería esto? ¿Para esto cuándo lo, sería? Esto lo vamos, lo estamos, lo hemos, lo estamos hablando con el gobernador y lo tendremos prontamente. Bien. La pregunta es, si no tuviésemos esta epidemia de gripe, sí, ¿ya lo hubiesen sacado? Porque es conveniente sacarlo, no, respuesta... no es conveniente más allá de la epidemia de gripe, están las alergias, no sé, se lo preguntamos a él, al doctor Alejandro Chirino, médico neumonólogo, amigo de la casa. Bienvenido, Doc. ¿Cómo le va, Doc? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo anda ese equipo? Muy bien, muy bien. Gracias por este tiempo. Y bueno, esto, ¿no? ¿Es conveniente ya dejar de usarlo? ¿El barbijo, tapabocas? Bueno, es un punto bastante controvertido porque se ha dado así a la controversia, pero creo que tenemos que ver la pandemia como un momento de aprendizaje de toda la humanidad, digamos, ¿no? Donde al principio acordémonos que cuando el virus irrumpió, el COVID, hace 2 años, no sabíamos nada, ni cómo protegernos, ni cómo tratarlo, no teníamos conocimiento de cómo se diseminaba este virus y fuimos aprendiéndolo sobre la marcha. Entonces, inicialmente las medidas que se, digamos, para tratar de defendernos, volvimos a las medidas que conocíamos que podían ser efectivas, como por ejemplo el distanciamiento social o el uso del barbijo. Y hemos ido aprendiendo cosas a lo largo de toda la evolución de la pandemia. Más allá de ese aprendizaje que hemos tenido, también es cierto que la situación epidemiológica ha ido cambiando y hoy estamos en una realidad de muy baja cantidad de casos y de una alta proporción de población vacunada en forma completa contra la COVID-19. Dicho esto, lo que sí sabemos es que el virus de la COVID, el SARS-CoV-2, es un virus muy transmisible. Es uno de los virus más transmisibles que ha tenido la humanidad que soportar a ese nivel. Y en este punto, el uso del tapaboca de tela que la gente usa normalmente en la calle, la verdad que tenemos bastantes certezas de que es muy poco efectivo, uh-huh, para frenar, por ejemplo, la variante Omicron. Entonces, como que hay que ir matizando la situación e ir encontrándole un lugar a las medidas de cuidado acordes a los conocimientos que estamos teniendo y a la realidad epidemiológica. Entonces, para poner algunas cosas en claro, frente a COVID-19, sobre todo la variante Omicron, el tapaboca de uso rutinario de tela tiene muy poco o ningún efecto, sobre todo... viendo cómo por ahí la gente lo usa, es decir, el uso, lo que uno, si uno sacara una foto en el centro y ve cómo va la gente caminando con el barbijo abajo, o a veces algunos usan como una especie de máscara así adelante que no está ni siquiera ajustada al rostro, es decir, hay muchas variables que hay que tener en cuenta. Ese tipo de medidas realmente lo más probable es que tenga muy poco o ningún efecto protectivo. Uh-huh. Para la diferentes, Omicron. Pero si hablamos, sí, de otro tipo de patologías, gripe, claro, alergias... Para la Omicron, eso es lo que hemos aprendido. Es cierto que el año pasado hubo muy pocos casos de gripe y eso se debió al auge que tenía la pandemia en ese momento, pero también probablemente a las medidas de distanciamiento que fueron en plena tercera ola, fueron muy... muy, o sea, se implementaron medidas de restricción y medidas de aislamiento y medidas de distanciamiento social que seguramente tuvieron que ver con la poca prevalencia de la gripe A el año pasado y el año anterior. Es decir que de alguna forma es probable que sí puedan ser útiles para algunos otros virus como el de la gripe, por ejemplo. Pero
Yendo un poco más a fondo en la discusión o en el pensamiento, nosotros tenemos que pensar que realmente lo que torció el brazo de la pandemia fue sin duda, y en primer lugar, por lejos, la vacunación. Claro. Es decir, las personas vacunadas se contagian menos, uh-huh. tienen menos carga viral, transmiten menos el COVID, y en última instancia una persona con vacunación completa es muy poco probable que contagie el virus, aunque lo porte inclusive. Entonces, uh-huh. en ese punto, en la situación epidemiológica actual, no parece tan, digamos, no parece tan alocado pensar en que el barbijo no tenga que ser obligatorio. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de lo que yo les comentaba, el tapaboca de tela convencional que la gente usa, realmente lo más probable es que tenga muy poco efecto protectivo para COVID. Hemos visto barbijos ahora, de todo ¿cómo? Tipo, Alejandro. Hemos visto barbijos de todo tipo. Hemos visto esta gente con barbijos tejidos al crochet que creo que no sirven absolutamente para nada. A nosotros nos pasó incluso usar esa máscara que mencionabas recién como transparente. Las compramos, las usamos y vino el doctor Zaracco y nos dijo, eso no sirve. Fue automático. Tal cual. Las pusimos y alejamos las sillas porque estábamos en el momento de mucho auge de contagio. Sí, sí, sí. Entonces tuvimos que alejar las banquetas porque nos dijeron que esos barbijos no servían. Y hoy también sucede otra cosa. Mucha gente compra el barbijo en farmacia, pero dura 5 días y uno, por una cuestión económica también, lo estira 6, 7, 8. Y a veces un poquito más, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso digo que es muy relativo la protección que puede conferir ese tipo de medidas a nivel poblacional. Que la gente use barbijos de tela o esas máscaras o caretas que se ponen, o el barbijo, incluso el barbijo quirúrgico comprado en la farmacia, que dura un cierto tiempo y después hay que descartarlo. Uh-huh. Son todas cosas que hacen que probablemente persistir en la obligatoriedad de esas medidas en la población general no sea muy trascendente, digamos. Pero sí hay que aclarar que, por ejemplo, algo que no tenemos nosotros incorporado y que yo lo sigo repitiendo, los virus se transmiten de persona a persona uh-huh. y siguen existiendo en la humanidad porque nos lo estamos contagiando entre nosotros todo el tiempo. Si no, el virus no puede existir fuera del ser humano. Entonces, cuando nosotros tenemos síntomas respiratorios, deberíamos, el que tiene síntomas, posiblemente sí, usar barbijo. Claro. Porque sería como al revés. El que tiene síntomas debiera aislarse. Suponete que uno empiece con síntomas de tos, congestión nasal, fiebre, como si fuera un síndrome gripal. Y durante los próximos 3 días vas a contagiar virus. Entonces, ahí el cambio de mentalidad tendría que ser esa persona, bueno, no debiera ir a trabajar, debiera cuidarse dentro de la casa, distanciándose del resto de su familia en forma prudencial, usar barbijo en los espacios interiores, él, porque de esa forma va a expeler menos gotitas. Esa sí sería una medida razonable, por ejemplo. Y nosotros hemos estado siempre acostumbrados a ir a trabajar con tos o ir a trabajar con congestión nasal y que sea lo más normal del mundo. Y ahí estamos diseminando el virus porque uh-huh. estamos contagiando cuando tenemos síntomas. Entonces, por ahí es la mirada tiene que ser desde ese lado. Primero que nada, estar vacunados. Contra el único virus, aparte del COVID, que podemos estar vacunados es contra el virus de la gripe, porque el resto de los virus respiratorios no tiene una vacuna efectiva. Pues bueno, hay que vacunar en este momento contra la gripe A y uh-huh. eso probablemente mejore y disminuya el impacto de esta especie de pico epidémico que estamos viviendo ahora de gripe A. Pero es como que el concepto sería ese. Nosotros, cuando estamos enfermos, estamos con síntomas respiratorios, estamos contagiando y esparciendo el virus. Entonces nosotros, el que está con síntomas, tiene que tener las precauciones. Y bueno, por supuesto, es conveniente dentro de todo en el invierno ventilar frecuentemente los espacios. Esas cosas son útiles. Mantener una cierta distancia en los lugares de trabajo, mientras sea posible, es mejor que no tenerla. Uh-huh. Y probablemente, bueno, el uso, sobre todo en poblaciones de riesgo, de un barbijo quirúrgico dentro de los espacios cerrados, puede ser una medida particular que pueda ser útil. Pero decir, todo el mundo tiene que seguir usando barbijo, sobre todo refiriéndonos a los tapabocas convencionales de tela, yo lo veo que no tiene mucho sentido. Esto, hablándolo de, sin tener una digamos, sin influir o sin tratar de influir sobre las políticas sanitarias, por eso debe definirlo el Ministerio de Salud, por supuesto. Claro. Pero hablando desde el punto de vista médico, de lo que hemos aprendido hasta ahora,
yo creo que habría que hacer más hincapié en cómo nos manejamos cuando nosotros o nuestros familiares tienen síntomas respiratorios, y ahí sí, yo creo que ahí sí el barbijo es útil. Por ejemplo, por supuesto que cuando yo voy a revisar pacientes con síntomas respiratorios me coloco el barbijo, obviamente, y eso está bien seguir haciéndolo, pero es como que para mí hay que encontrarle el lugar justo a estas medidas que hemos ido tomando por el empuje de la pandemia y que hemos ido aprendiendo, bueno, cuáles son realmente las que sirven más o menos. Y poniendo, como siempre digo yo, en el primer lugar la vacunación como realmente lo trascendente, que si ustedes ven, la humanidad ha sobrevivido a esta pandemia gracias a la vacuna, porque si no hubiera habido una vacunación tan extensa a nivel mundial, hoy sería una catástrofe muchísimo peor de lo que ha sido. Es decir que en primer lugar siempre está la vacunación, y ya que tenemos la vacuna de la gripe, yo creo que hay que insistir mucho en este momento. Yo les digo a mis pacientes que se vacunen, que concurran, que se vacunen, porque la vacuna es la medida más efectiva de protección. Bien, en cuanto al barbijo, la pregunta que se hace mucho, ¿puede ser que mi cuerpo ya se había acostumbrado a usarlo, entonces apenas me lo saqué, chapé el primer bicho que pasó? Sí, no. Lo que sí es cierto que, a ver, también me pasa a mí en el consultorio, que la gente viene y dice, pero bueno, es la tercera vez que me resfrío. Y sí, es decir, hay más de 10 o 12 virus respiratorios muy frecuentes que nos podemos estar contagiando todo el otoño y el invierno de diferentes virus cada dos semanas. Sobre todo, bueno, la gente que tiene chicos que van a los colegios, donde se produce un contagio y una diseminación muy grande de los virus, nos podemos estar resfriando todo el invierno, y no significa que ni tenemos debilidad ni ha pasado algo extraño con el barbijo. Es simplemente que los virus respiratorios existen, son muy contagiosos y tienen un mecanismo en donde saltean un poco las defensas más exteriores de nuestro cuerpo y nos invaden. Pero no, eso no ocurre. Eso. Hay enfermedades. Sí, tantas cosas que uno escucha, ¿no? Claro, sí. Hay enfermedades que prácticamente desaparecieron gracias a las vacunas. No sé, yo recuerdo en mi infancia era muy común la tos convulsa. Hoy ya prácticamente no existe, no se ven casos. Varicela, era muy común la varicela y prácticamente ha desaparecido. ¿Estos virus pueden llegar a desaparecer también? ¿Gripe, gripe A, coronavirus? Bueno, el virus de la gripe tiene una particularidad que tiene un mecanismo de mutación o de cambio que lo hace que haga pequeñas modificaciones en su estructura y entonces vuelva a saltar nuestras defensas exteriores en el próximo año. Esto es un virus inteligente que tiene este mecanismo, y por eso tenemos que vacunarnos todos los años. Claro, por eso teníamos la H1N1, ahora tenemos la H2N3 o al revés, no sé a dónde va el 2 y el 3, pero está por ahí. Es por claro, ahí. Pero es raro, o sea, sería difícil que al virus particularmente de la gripe logremos erradicarlo, pero sí que con la vacunación disminuye muchísimo el impacto, sobre todo en las poblaciones de riesgo. Otros virus respiratorios ni siquiera existe vacuna, o sea que estamos con las virosis respiratorias realmente, no creo que a corto plazo ni mediano plazo podamos hablar de erradicación, pero sí, por ejemplo, bueno, el COVID-19, cuyo impacto a nivel internacional y a nivel mundial ha bajado mucho, eso es debido a la vacunación, y como les decía recién, yo creo que es un éxito de la humanidad haber logrado desarrollar y distribuir vacunas en un corto periodo de tiempo a nivel mundial, que hayan hecho que esto no haya sido una catástrofe muchísimo peor de lo que fue. Peor. Doc, y bueno, entonces la sugerencia es que aquellos que tienen alguna enfermedad respiratoria usen el barbijo para no contagiar. A los alérgicos, sí, ¿les conviene usar barbijo para salir a la calle, en los cambios de estación? Probablemente no tenga mucho impacto el uso del barbijo para la alergia. Eso no está estudiado, pero los alergenos, las pequeñas partículas que están en el aire y nos inducen alergia, van a saltar los filtros que puede ofrecer un barbijo de tela, como comentaba, igual que los virus. Es decir que es poco probable que tenga una utilidad para la alergia. Pero sí, bueno, yo creo que hay que recomendar
Si uno tiene síntomas, usar el barbijo. Sobre todo si uno puede usar un barbijo quirúrgico, de los que se compran en la farmacia, no un barbijo de tela. El barbijo de tela, no le voy a llamar barbijo, porque es más bien un tapaboca. Eso no tiene mucho sentido ya. Pero sí, bueno, y toda persona que crea que pueda estar, que quiera protegerse mejor y que quiera usarlo, por supuesto que lo puede usar. Para mí la recomendación médica va a terminar en algún punto siendo más acotada con respecto al uso del barbijo. Hoy, bueno, se recomienda, por supuesto, seguir usándolo. Esas son las normas del ministerio, es una recomendación. Pero yo lo que más haría hincapié sería, si nosotros estamos enfermos, usemos barbijo, el que está enfermo, sobre todo un barbijo quirúrgico para no contagiar, aislémonos, tratemos de no ir a trabajar, no hacer nuestras actividades y no diseminar el virus. Sí, y que no se nos vaya la mano para el otro lado, esto de muy usarlo por las dudas, porque también hemos tenido especialistas acá que han hablado de los perjuicios de usar el tapabocas para las cuerdas vocales, para la piel, o sea, también tiene sus contras. Sí, por supuesto. Por eso creo que hay que buscarle el lugar adecuado. Yo creo que con el tiempo se va a lograr establecer eso. Y bueno, por ahora sigue siendo una recomendación, pero creo que hay que ir pensando en los matices que esto tiene que tener para que sea útil. Porque también las medidas muy restrictivas o las obligaciones que no tienen mucho sentido terminan finalmente a lo mejor produciendo un efecto contrario de no uso en los momentos en que sí hay que usarlo. Entonces, preferible para mí hacer hincapié en donde sí o sí hay que usar el barbijo, que serían las personas que están con síntomas respiratorios y las personas que tienen enfermedades crónicas y que concurren a lugares cerrados en el invierno, también. Podrían ser beneficiadas del uso del barbijo y estaría bueno que lo sigan haciendo. Ahora, es claro que la baja en los contagios tiene que ver con la vacuna. Eso es clarísimo, porque adentro de un negocio que hay 4 o 5 personas, la gente se pone el barbijo. Ahora, si vas a una fiesta con 2.000 personas, nadie tiene puesto el barbijo. Nadie. Y el contagio me parece que está más ahí que en el negocio con 4 o 5. Irás vos, no sé. No, mentira. No, vas a bailar y en ningún lado. No, pero es una realidad. Tal cual. Sí. Vas a un restaurante y nadie usa el barbijo. Digo, los lugares masivos no se está usando. No lo usa nadie. Ya no se usan las escuelas. Doc, exacto. Muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir este tipo de cosas que son tan útiles. Muy amable. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Ahí está, el doctor Alejandro Chirino, amigo de la casa. Y vos autorizada para hablar de esto, dio su opinión.